Muchas veces, nuestra casa llega a convertirse más que en un inmueble, en nuestra morada. Y los muebles que en ellas habitan, testigos mudos de nuestras risas y nuestras lágrimas. Ahora usted, ¿se imagina qué anécdotas podría contar muebles con más de 150 años acompañando a las diversas generaciones de una sola familia? En la tienda de antigüedades, Las Salas del Tiempo, se ofertan muebles que pertenecieron a una familia oriunda del estado vecino de Guanajuato y que por alguna razón terminaron en Aguascalientes, muebles como un comedor con un valor que rebasa los 200 mil pesos. Pues quien esté interesado en estos muebles debe de ser conocedor, ¿no? Este comedor es a mediados del siglo XIX, de la época del virreinato. Y pues la característica de este comedor son las garras de león, ¿no? Que en ese tiempo se fabricaban mucho este tipo de muebles. Es de cedro con chapa de olmo. En esta tienda se pueden encontrar artículos que nos remontan a una época que ni imaginábamos, tal como esta infanta que cruzó el Atlántico hace más de 100 años y que hoy, aunque víctima del paso del tiempo, vigila sigilosa esta tienda llena de historias. Desde 1830, la infantita, sí, efectivamente, se adquirió en España. Como pueden ver, pues, sí tiene como los estragos del tiempo. Se le puede ver en las manitas, las pestañas, ya las tiene desgastadas. Es una madera, esta ya de madera, no recuerdo el tipo de madera que es. Aún falta que vengan como a evaluar la pieza, también para saber el valor monetario que tiene. Comedores, salas o roperos, como sacados de películas de ciencia ficción, nos recuerdan que los años podrán dejar atrás a las personas, pero los recuerdos sobrevivirán por siempre. Es un piano que el nombre correcto es cuadrilongo. Este cuadrilongo se fabricaron, fueron pocos los que se fabricaron entre la pianola y el piano, que todos conocemos. Es de entre 1850 y 1860. Estos muebles viejos, que pueden ser admirados por todos los aguascalentenses, pero apreciados solo por conocedores, guardan incluso la esencia de las personas que han dejado más que sus huellas en estos pedazos de madera, que aguardan tranquilos a sus nuevos dueños, para continuar cargando su aquietante memoria de vivencias de quienes en ellos y sin querer postran sus emociones. El olor, el aroma de un perfume que usaba la bisabuela, y el rechinido especial, sin que nadie toque el mueble, como que se mueve, como si se abrieran las puertitas del tocador. Sí, más que nada pues en el aroma, ¿no? En el olor que tiene cada mueble, sí, se ve, y aparte pues a simple vista, ¿no? Con imágenes de Gerardo Santoyo para Mi Ciudad, Adrián Martínez.